Desde el 2016, el Episcopado Mexicano ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado tres casos de pederastía en Jalisco. El cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, detalló que los sacerdotes señalados presuntamente victimaron a una persona cada uno. Aunque hasta el momento las autoridades no han dictado sentencia a ninguno de los casos, retiran del ministerio a 152 sacerdotes acusados de abuso. Yo tengo conciencia de haber ya dado aviso a las autoridades de tres casos del 2016 para acá, y así la autoridad en el proceso de investigación llega a descubrir más casos, la autoridad los investigará, refirió. Que en uno de los casos no fue denunciado por la víctima a las autoridades estatales, pero sí por la representación eclesiástica. En otro caso, el señalado renunció a su encomienda sacerdotal. Si tienen visos de haberse consumado, por eso se dio parte a la autoridad, y en el tercer caso no hemos tenido respuesta y es el más reciente, Robles Ortega. Presidente del Episcopado Mexicano, agregó que se está trabajando con todas las diócesis de Jalisco y de México para identificar exactamente el número de casos de pederastia en el país. Recordar que el Episcopado Mexicano tiene registro de al menos 152 sacerdotes que fueron suspendidos por presuntos abusos de menores.